Ahora sí, iríamos a... ¿Este? ¿565? 565. Y tenemos un barco aquí, con lo cual... Con qué desgana me lo dices, hijo de puta. ¡Soltadla toda! Vamos por ahí. Vale, macho. ¡Soltadme los muchachos! ¡Por allí resopla una jorobada! Shake one more drag. Baby Susie, oh, bend your duds and pack your bag. Qué bonito cielo PNG. Es tan cielo y tan PNG. O siquiera un JPG. Ay, ¿qué está pasando allá al fondo? Había una fiesta y nadie me inventó. ¡Ay, qué hijos de puta! Ah, no. Oye, ese es bullying, ¿eh? O sea... Todos ingleses y una cañonera española. Ah, con que esta es la historia que todo el mundo habla, ¿no? A ver. No, había una goleta, porque yo creo que no va a aguantar mucho. No, no aguanto. ¡Venga, Fénix! ¡Tú puedes! ¡Confiamos en ti, Fénix! Por ahora está aguantando más de lo que yo pensaba. No te voy a engañar. ¡Mónica, tú puedes! Creo que no puede, ¿eh? Creo que Mónica... No. Mónica no... No. Va a ser que no. No. Mónica no sabe dónde meterse ya. National Geographic viendo... Viendo a una cabra siendo devorada por leones. Total, ¿eh? Un poco sí, en verdad. No tengo daño. Todo despejado. Queda poca pólvora en la proa. Sí, en plan, bueno. Podría ir a ayudarte, pero no lo voy a hacer. Al menos es sincero. Pues estamos yendo por el último tesoro. Porque faltan dos que no podemos hacer hasta que no tengamos la submergión. Tirad con fuerza,
A ver, Estel. No te flipes. Porque todavía quedan. Esto. Espérate, desde el principio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. 14 zonas sin hacer. Pero... ¿Y los superbarcos? ¿Y los superbarcos? O sea, todavía queda trecho. No puedo, ¿no? No tendría sentido que me dejase venir aquí ahora. Digo, yo lo he probado, por si acaso. Y los superbarcos, que ya sabemos cómo hacerlos. ¿En qué orden? Y... va a ser un... eso sí que va a ser un dolor de huevos. ¡Así se usa el mortero! Acabo de aprender a usar el mortero. Ya está. Me hago los superbarcos ya, si hace falta. ¿Qué coño? Ok. Asesin 2077-2. No te voy a engañar. O sea, estoy por quedarme en PC solamente para darte contenido en bugs. Porque esto en consola no me pasa. Claro, el 90% de contenido que has tenido para clips no hubiesen pasado. ¡Lo dijo, gente! ¡Lo dijo! ¿Vale? Por ejemplo, aquí se tiene que notar un montón el tema del sonido, porque aquí siempre se satura mucho. Por lo que sea, siempre se satura mucho en la música ahí. Y para jugar mola, pero para hacer contenido no. (Risa)
nave. No, pero la, incluso la música, tío. Incluso la música, que es una cosa que no entiendo. De repente la música hace... Alore, na na na, na 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 na. Ate no toca. Anda, mira, otro español. Madera no necesito. Te vas a librar, goleta, que no, que era broma. Vale. What? ¿Has visto el español que estaba justo en medio del barco? Por favor, dime. Por favor, dime que sigue. Dime que sigue. Rápido. Rápido. Dime que siga ahí. Dime que siga ahí, por favor. Ha desaparecido el barco entero. El juego ha dicho... No, no existe. Había un puto pavo volando. ¿Qué hacía? Pues estaba así, muerto, volando. Hombre, tú verás. Yo cada vez que tengo un bug, yo siempre hago uno. Siempre que me entero, al menos. Fácil content, totalmente. Cada vez que tengo un bug es como, pues ya está, pa' él. Hicieron muchas cosas, supongo. Yo qué sé. ¿Qué han hecho ya? Acantilado a la vista. Mira, dejad que amaine el viento. A Coruñán Panete, saliad la vela mayor. El capitán ha caído al mar. No, los servidores de Black Ops 2 estaban abiertos. El problema es que estaba petado de hackers. Pero estaban abiertos. O sea, eso sí que lo sabía. De hecho, hay un montón de peña en Twitter, rollo jugando al Black Ops 2, al Modern Warfare 3, Modern Warfare 2. Exijo una...
A ver, yo imagino que lo que hicieron fue para ver qué es lo que interesa. ¿Sabes? Y se han dado cuenta de que... Vaya, curiosamente interesa los juegos antiguos. Pero spoiler. Como vuelvas a hacer juegos a la antigua, la gente va a decir lo mismo que hicieron con Assassin's Creed. Es que es muy repetitivo, siempre igual, no sé qué, no sé cuánto. Hacen cosas nuevas. Es que era mejor antes, no sé qué, no sé cuánto. Yo por eso, en el aspecto de Mirage es como que... Pues, a ver qué sale, ¿sabes? La gente no sabe lo que quiere, totalmente. Totalmente, es que es en plan, tío. O sea, que yo soy el primero que te entiende. Que yo soy el primero que dice, ¡buah! El Odyssey y el Origins y el Valhalla me gustaron. Pero ¿cómo entraba un Unity, un Syndicate, un Black Flag? ¿Sabes? Yo por esas cosas es por lo que directamente es como... Tío, a mí, para mí, sacarme juegos. Ya está. En plan, mi meta es jugar juegos. O sea, no me voy a quejar. Voy a jugar juegos. Si el juego está guapo... Te lo aplaudo. ¿Se juega una mierda? Juego una mierda. Ya está. Me gusta más el 3. El 3. Yo con el 3 tuve un problema. En el. A mí el 3 me gustó mucho. Era mi. Fue mi piedra. Fue mi piedra en el camino. Porque lo jugué de pequeño, pero nunca me lo pasé. Y entonces he roto con eso y me lo he pasado al 100%. Y me gusta mucho. Me gusta mucho. Pero me gusta mucho porque me he jugado toda la saga Kenway, para que nos entendamos. O sea, me he jugado el 3, el 4 y el Roach. ¿Sabes? Y entonces cuando entiendes todo es como... Dices... ¡Wow! ¿Sabes? Cuando entiendes todo es un... ¡Wow! La saga Kenway. En el 3 llevas a Connor Kenway, que es nieto de Edward Kenway e hijo de Heathan Kenway. En el 4 llevas a Edward Kenway, que tiene un hijo, bueno, tiene un hijo y una hija, creo. El cual es secuestrado por los templarios y convertido en templario. Y...